bienvenidos un día más a mi canal, El Mundo de Drita. Bueno, pues ya estamos otro viernes por aquí y esta vez he querido traeros un unboxing de comida saludable. Es decir, bueno, he pensado que después del vídeo que hice la semana pasada de hablo sobre mi enfermedad, he querido recopilar así unos poquitos de productos, alimentos y tal que compro yo en algunos supermercados para enseñároslo y bueno, para la gente que se anime así a comer un poquito más saludable o quiera adentrarse este mundillo del real food y todo esto, pues que os pueda ayudar. Así que nada más, dentro vídeo. Pues bien, el primer producto que os voy a enseñar es comprado en Mercadona, que seguramente lo conozcáis porque ya hace tiempo que está, y son los triángulos de maíz con legumbres. Entonces, bueno, esto como opción a unas patatas de bolsa, unas chips o algo así, es una opción bastante, no puedo decir saludable porque tampoco es saludable, pero es una opción de dentro de lo malo, pues un poco lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué llevan, no? Mira, os lo enseño. Sí. Pues estos triángulos llevan maíz, legumbres mezcladas en proporción variable, guisantes, frijoles, lentejas, garbanzos, aceite de maíz, proteína de guisantes y sal marina, ¿vale? Os comento una cosa, yo los precios no los sé exactos, ¿vale? Porque ahora mismo sí que es verdad que tiré el ticket y tal y no sé exactamente los precios, pero más o menos sé lo que puede, el precio aproximado, ¿no? Para el próximo unboxing sí que me guardaré los precios y os los diré seguro, ¿vale? Entonces, el precio de los triángulos es de 1 euro, ¿vale? Aproximado es 1 euro. ¿Qué más? Tenemos la mezcla de semillas, ¿vale? Que llevan, mira, es toda una mezcla de distintas semillas y lleva pipas de girasol, lleva semillas de sésamo natural, de lino marrón, pipas de calabaza peladas, semillas de amapola y ya está. Entonces, esto pues lo podéis utilizar, yo lo utilizo mucho para, pues eso, ensaladas, sopas, purés, podéis echarlo en zumos, en lo que queráis, yogures, lo que queráis. Y la verdad es que está muy bien, a mí me gusta mucho porque es como un mix así de distintas semillas, porque las venden por separado también en Mercadona, pero bueno, encuentro que es buena opción porque así ya las tienes todas en una bolsita y va muy bien, la verdad. El precio de las semillas... pues creo, no sé si eran unos 3 euros y algo, si no me equivoco. Perdonadme si en algún precio me equivoco o no es muy exacto por eso, porque es que sinceramente hay cosas que no me acuerdo, ¿vale? Y no tengo el ticket, así que perdón. Mercadona, yo creo que también los conoceréis, que son los macarrones de trigo sarraceno, lo mismo. Simplemente lleva 100% harina de trigo sarraceno. ¿Vale? Estos macarrones, la verdad es que es otra opción para la gente que no come pasta igual. Yo no como nada de pasta, simplemente si como algo de pasta es de diferentes harinas, o sea, no la harina de trigo porque como no como trigo. Y el precio creo que están muy bien de precio, que era 1 euro o así. Están muy bien. Y esto te vale para quizás, bueno, 2 veces o así, para hacerte un plato normalito. Y están ok. ¿Qué más? Vamos a seguir... Tenemos, bueno, esto es mantequilla, la mantequilla Cadí, cuesta un poquito, ahora. Pues bien, esta mantequilla es que es simplemente con ingredientes naturales, que no lleva ningún aditivo ni ningún tipo de conservante, ¿vale? Es una mantequilla muy natural. El precio de la mantequilla, 3-4 euros. ¿Qué más? Esto, bueno, esto seguro que también lo conocéis, de Mercadona, ¿vale? Cacao puro, 100% cacao, ¿vale? Yo... Mira, cacao puro, yo lo utilizo pues eso para algún postre que queráis así más saludable. Por ejemplo, yo a veces también me echo un poquito en el café porque me gusta mucho con el saborcito del cacao. Lo que pasa es que pensar que es 100% cacao, o sea, es un cacao, bueno, amargo, porque el cacao es amargo, ¿vale? No es chocolate, es cacao, ¿vale? Que es pues eso, un 0% de azúcares añadidos
y simplemente cacao. Entonces, pensar que es muy amargo. Lo tenéis que mezclar, pues a lo mejor con fruta, con yogur que es así un poco más dulce. En el café, si le echáis algún edulcorante un poquito o lo que sea, pues es muy buena opción para hacer postres saludables, está muy bien. El precio del cacao creo que también eran unos 4 euros, 4 euros y algo. Avena. El campo tiene una sección que es bio y es de productos ecológicos y yo la compré ahí. Entonces, es biológica, es ecológica. No lleva gluten, ningún aditivo ni nada, y es simplemente pues copos de avena. Que es, bueno, yo los utilizo pues eso, para, por ejemplo, para el yogur también, para algún postre, para comer, para echártelo encima de la fruta, en el bol de fruta. Serían como una opción a los cereales, ¿no? Y el precio de la avena sí que era un pelín más caro al ser ecológica, pero bueno, creo que eran unos 5 euros o 4 euros y pico o así. Entonces, bueno, tampoco está del todo mal para ser ecológica. Os voy a enseñar harina de trigo sarraceno, ¿vale? Mirad, es esto. De la marca Arimsa. Entonces esta harina, yo en vez de utilizar la típica harina de trigo, pues yo utilizo esta, que el sarraceno es un pseudo cereal, o sea, no tiene nada que ver con el trigo, nada que ver, o sea, no es trigo, básicamente. Se le llama trigo sarraceno, pero no es trigo, ¿vale? Entonces, pues esto igual, tiene muchísima fibra, es sin gluten y lo mismo, pues para hacer pan, para hacer postres, para hacer galletas, para hacer crepes, para hacer pasteles saludables, lo que queráis. Entonces esto, la verdad es que está muy bien. El precio no me acuerdo bien, no os lo puedo asegurar ni os puedo decir nada porque no me acuerdo bien cuánto era, ¿vale? Entonces prefiero no decir nada y ya la próxima vez lo miraré y os lo comento, ¿vale? ¿Qué más? Otra opción, yo qué sé, por si queréis ver una peli, que a mí me pasa muchas veces y claro, lo típico que todo el mundo come palomitas y dices, bueno, es que a ver, esas palomitas, igual, azúcares hasta arriba, conservantes, aditivos y tal. Entonces siempre tengo el decir, no puedo comer palomitas. Pues bueno, yo lo que hago también puntualmente es comprarme estas, marca Frumesa. Estas me las compré en el campo, pero bueno, supongo que están en más sitios. Y es simplemente el maíz, ¿vale? Es, pues nada, lo que lleva es maíz, el granito de maíz, ya está. Que son las que haces en la olla, con una tapa y nada, pues ahí se hacen las palomitas. También las puedes hacer al microondas con una tapa cerradas y se hacen. Entonces no lleva nada más y es una buena opción y oye, a veces yo hasta me las llevo ahí en una bolsita al cine porque si no, no puedo comer. Y muy bien, otra opción más saludable. El precio de las palomitas, no sé si eran 1 euro y algo, más o menos, 2 euros o así, más o menos. Producto estrella, me encanta, me vuelve loca esto. El agua de coco, fijaros. Este agua de coco es agua 100% de coco, no tiene nada más, ni aditivos, ni conservantes, lo mismo. Bueno, yo esto lo metéis en la nevera, os lo bebéis fresquito, es como una, es agua, es como un agua, pero con sabor a coco y está buenísimo. Os lo lleváis a la playa fresquito, yo que sé, para, pues para comer o para antes de ir al gimnasio si no coméis nada, que es en mi caso, que antes de hacer ejercicio pues no desayuno nada, si desayuno después, porque con el estómago lleno, mal. Y eso pues, para refrescaros y tal, buenísimo, me encanta. ¿El precio del agua de coco? Pues no sé si serían 1 euro o algo así la lata, más o menos aproximado, ¿eh? Más o menos. Si seguimos hablando de zumos y de bebidas. Compré este en Aldi, que aún no lo he probado, no os puedo decir si está bueno o no, pero tiene buena pinta, mirad. Es un smoothie, es un batido, ¿vale? Y lleva puré de fresa, puré de plátano, zumo de uva, zumo de naranja y pulpa de naranja, ¿vale? Ya os diré qué tal. El precio rondaba, creo que eran unos 2 euros o algo así, ¿vale? Estas cositas son más caras, pero bueno, es la calidad que vamos a hacer. Y bueno, pues nada, ya os contaré qué tal, pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad. Sí que es verdad que siempre os voy a recomendar que comáis la fruta entera, siempre, porque es mucho mejor que zumos y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, también para refrescarnos de vez en cuando y tomar algo así rápido, yo creo que está muy bien.
yogur natural. Y es de la marca Good Bio. Mirad. Marca Good Bio. Y la venden en Aldi. Y bueno, es un yogur natural. No lleva aditivos, no lleva conservantes tampoco. Sobre todo cuando compréis yogures naturales o cualquier producto, fijaros sobre todo, yo leo muchísimo las etiquetas porque hay cosas que parecen saludables y no lo son. Es decir, tenéis que fijaros que si en la etiqueta pasa más de 3 ingredientes, suele ser ya un producto procesado. Intentar que, pues eso, hasta los 3 ingredientes está bien, pero si pasa ya no suele ser muy natural. En el caso de este yogur, pues eso, simplemente es yogur natural y punto, ni azúcares, porque sobre todo los yogures de fresa, plátano, no sé qué sabores, olvidaros, porque además de azúcar, no es que lleve la fruta, es que son aromas, o sea, son conservantes y aditivos que hacen que sepa a eso, pero no es la fruta. Y si lleva algo, es un mínimo por ciento, nada saludable, ¿vale? Así que estos están muy buenos. Esto es lo que digo, me lo mezclo a veces con la avena, le echo frutita, le echo mantequilla de cacahuete, le podéis echar miel, que es una buena opción para endulzar las cosas y los postres. Miel buena, una miel buena. El precio de yogur natural, no sé si eran 70, 80 céntimos el yogur, ¿vale? Cada yogur. Así que la verdad es que está muy bien. ¿Qué más? Como os he comentado lo de la marca Good Bio, también... bueno, compré este que todavía tampoco lo he probado, pero es una mermelada de melocotón, ¿vale? Entonces, igual, dentro de lo peor, pues si os apetecen unas tostadas de pan sarraceno con un poquito de mantequilla cadí y esto, pues bueno, de vez en cuando no está mal. Antes que compraros una mermelada que llevan mierda hasta arriba y azúcar hasta arriba, pues esto es una opción, ¿vale? Entonces, es ecológica. Y lleva melocotón 70%, no está mal. Lleva de edulcorante, lleva azúcar, pero es de caña, ¿vale? Que es más saludable. Zumo de limón y espesantes, ya no lleva nada más. Entonces, bueno, pues es eso. Dentro de lo peor, es lo mejor. El precio de esto, no sé si serían unos 2 euros y algo también. No está mal. Son unas tortitas de arroz y lentejas. La verdad es que van muy bien porque estas están súper, están ricas. A ver, sí que es verdad que si te las comes así solas son un poquillo sosillas. Pero yo a veces las tuesto y pues le puedes echar eso, pues tipo esta mermelada que os he enseñado. Podéis echarle miel, fruta, le podéis echar mantequilla de cacahuete, le podéis echar pues lo que queráis, pues haceros... tipo canapés salados, ponerle un poquito de queso, un poquito de cebolla pochada, lo que queráis, ¿vale? Y sí que es verdad que si las coméis con algo están muy buenas. Si no tenéis nada y es lo que queréis llevar para picar, pues también. Pero están más sosillas, ¿vale? Y el precio de estas son... creo que eran un poquito caras, 3 euros y pico o un poquito más quizá, más o menos. Pero bueno, es una buena opción, a mí me gustan. ¿Qué más? Frutos secos. Bueno, yo soy amante de los frutos secos. Como un montón de tipos de frutos secos. Lo que como más son nueces, ¿veis? Estos de aquí, por ejemplo. Y lo que pasa es que los frutos secos son muy caros. Eso sí que es verdad que son muy caros, pero son súper saludables. Entonces, pues bueno, yo siempre compro nueces, compro almendras, compro avellanas, compro... ¿qué más? Así que pongo... ah, pipas de calabaza... Entonces todo esto, pues los frutos secos yo como diariamente. Sí que es verdad que hay gente que le sientan mal, pero bueno, en mi caso no. Y como un puñadito así para almorzar, ¿no? Pues con la fruta o con lo que queráis. Y el precio de la nuez esta eran 3 y algo, eran 3,75 o algo así. Son caras. Para los amantes del chocolate, ¿vale? Ya que si no queréis comer el típico cacao 100% puro que es imposible de comer, pues yo a veces me compro... esto, que además es nuevo de hace poco, ¿vale? Porque han ido subiendo el porcentaje del cacao. Este es de 85. Antes había el 70, que era el máximo, y este es el de 85. Entonces es de la marca Valor y lo compro normalmente. En Carrefour lo tienen siempre. Entonces, pues el precio de este chocolate, no sé si eran 2 euros y pico la tableta. Es carillo. Pero bueno,
es otra buena opción, porque ya que comemos chocolate puntualmente, pues este, por ejemplo, lleva la pasta de cacao, manteca de cacao, cacao desgrasado en polvo, y el edulcorante que lleva es el maltitol, ¿vale? Que no es lo más bueno del mundo tampoco, porque los edulcorantes tampoco son buenos, pero puntualmente está muy rico, me encanta, o sea, está muy bueno. Amo esto. Mantequilla de cacahuete, la amo. De esto puedo comer infinidad, no tengo fin. Es 100% cacahuete, mantequilla de cacahuete, 100%. Y bueno, el precio, el precio, no sé si eran también 2 euros y algo, un poquito más, no os lo puedo asegurar, pero aproximado. Pensar que todo esto que os estoy diciendo es muy aproximado, es muy de lo que me acuerdo, ¿vale? Nada, esto pues lo mismo para ponerlo en tostadas, que yo me echo 3 kilos, ahora os aviso. Cuando la comáis, si os echáis mucho, parece que tengáis un zapato en la boca, o sea, es algo pegajoso, untuoso, muy denso, y se os hace como un poco de bola y se os pega por toda la boca, pero está muy bueno. Huevos ecológicos, siempre, sobre todo los huevos yo. Estos también, estos los compro, quizá no es un supermercado que podéis encontrar en todas las ciudades, porque es en el Esclat. Esclat no sé si hay en toda España, no lo sé, aquí en Barcelona hay. Entonces estos huevos los compro allí porque son los únicos que encuentro ecológicos que vienen en docenas. Los demás solo vienen de medias docenas y este es de 12, entonces lo compro allí porque me va mucho mejor y sale a más barato. Entonces el precio de estos huevos creo que eran 3 euros y pico más bien, casi, no, perdón, casi 4, sí, 3 euros y pico o 4. Así que bueno, nada más, si os ha gustado este vídeo, darle a like y si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que es gratis, no cuesta nada. Y nada, si queréis ver más vídeos tipo de unboxing de productos o alimentos o cosas saludables que yo vaya comprando, o recetas, por ejemplo, me lo dejáis en comentarios. Yo lo hago encantadísima porque me encanta hacer este tipo de vídeos y hablar sobre estos temas, porque la verdad que me han devuelto la salud y estoy súper feliz y me encuentro súper bien gracias a la alimentación, al cambio de alimentación. Y espero ayudaros, así que nos vemos el próximo viernes, prontito, 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 aquí, en el mundo de Brida. Entonces esto, bien. Os voy a encender las velitas, porque se me han olvidado. Queda más mono. Ahora sí. Y solo lleva, os lo digo ahora mismo, si lo encuentro. Qué bien. Creo que la compré en... Os voy a enseñar esta harina. Se me ha caído el pelo. Cocos jóvenes from young coconuts in Thailand. Yo le he hecho, en el caso de que echéis algo, o yo he hecho ¿cómo se llama?